Amigas y amigos del CLAC, bienvenidos a esta nueva conversación digital, como no puede ser de otra manera en estos tiempos. Y en este caso vamos a abordar la cuestión de las lenguas y la educación, tanto en Cataluña como en toda España, nuestras lenguas en la educación. Y un poco a la luz de la nueva ley de educación, la octava de nuestra democracia, que ha vuelto a poner el debate sobre el bilingüismo, sobre el alcance del control de las lenguas en las administraciones autonómicas, sobre el papel de la lengua común, que es el castellano, sobre la consideración que las distintas comunidades tienen de las lenguas que algunos partidos políticos llaman propias. Todas esas cuestiones que de hecho venimos arrastrando desde la transición y que han creado enormes tensiones entre el alumnado, entre los padres, entre el profesorado, por supuesto, entre los distintos en fin, responsables de las lenguas en un nivel también académico, en un nivel político y un nivel también emocional. Para hablar de todas estas cuestiones, hemos invitado a una serie de profesores que tienen una dilatada experiencia docente y que, por tanto, su punto de vista va a ser muy enriquecedor, creemos, para poder abordar este debate con un mínimo de rigor y de responsabilidad. Voy a presentar a estos distintos profesores y después ya les pasaré la palabra con respecto a estas cuestiones que he apuntado. Presento en primer lugar a Beatriz Ballestín González, que es doctora en Antropología Social y Cultural y licenciada en Antropología y en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora asociada en la misma universidad y profesora colaboradora en la Universidad Oberta de Cataluña, también investigadora sobre infancia, migraciones, educación y mixticidad en Cataluña. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Lluís Bosch, que lleva más de 15 años en la docencia, en distintas etapas de la educación pública, publicado literatura infantil, juvenil y novela, tanto en catalán como en castellano, y lleva un blog dedicado a temas de política y cultura. Bienvenido, Lluís. Gracias, buenos días. Tenemos también a Francesc Reina, que es catedrático de Lengua y Literatura Castellana en un instituto público, doctor en lingüística por la Universidad de Barcelona y formador de profesorado de secundaria. Ha publicado algunos artículos sobre lingüística, ediciones de obras literarias españolas y es también poeta, autor de dos poemarios. Gracias. Bienvenido, Francesc. Y tenemos también a Iván Teruel, licenciado en Filología Hispánica, IDEA en Lengua Española, profesor de secundaria en un instituto público de la provincia de Gerona. Ha publicado el ensayo literario El Perú Escindido y el libro de narrativa breve El Oscuro Relieve del Tiempo. Es también autor del artículo Falacias y sesgos, el nivel de castellano de los alumnos catalanes. Actualmente trabaja en un libro sobre la situación sociopolítica de Cataluña. Bienvenido, Iván. Bien hallado. Voy a recalcar algunos puntos de la ley CELAA, que se acaba de aprobar en el Congreso y que está en tramitación en el Senado. La ley CELAA hace una defensa, dice, de la educación pública. La educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo. El castellano deja de figurar como lengua vehicular en la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Lenguas propias, la asignatura de lengua cooficial, literatura pasa a llamarse lengua propia y literatura. Y en cuanto al currículo, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijadas por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial, ni del 60% para el resto. Pues la primera pregunta, que en realidad está relacionada con todo lo que podemos hablar, o sea que ahí podéis abordar lo que queráis, sería cómo os afecta esta nueva ley y qué opinión os merece, qué juicios merece, de acuerdo con vuestra experiencia de docentes, con vuestro contacto diario con alumnos, con la enseñanza de la lengua en las aulas. Adelante, Luis, cuando quieras. Bueno, yo, ante todo, lo que quiero decir es que el debate que ha provocado la ley CELAA, no sé hasta qué punto es un debate interesante ni real, porque la realidad catalana desde hace por lo menos 20 años es que la presencia del castellano es muy escasa, por no decir nula. En la educación primaria, pues hay
2, 3 horas de castellano a la semana. El resto se hace todo en catalán. Y yo no veo que la ley nueva implique un cambio. Solo igual que le pone nombre y que a lo mejor está orientada a evitar reclamaciones de familias, pero en la realidad cotidiana yo creo que no hay cambio alguno respecto a la relación entre las dos lenguas. Yo lo veo así, que como que quizás por tácticas políticas o lo que sea, se quiere presentar ahora como que esta ley cambiará las cosas, cuando en realidad yo creo que las deja como estaba y a lo mejor es que consolida con un texto legal, pero la realidad de facto es la que llevamos viviendo pues de hace, yo diría que 20 años. A tu juicio, no es beneficiosa ni perjudicial esta ley al respecto. Bueno, aquí ya entraríamos en mi opinión. De entrada, lo que digo es que no altera la realidad cotidiana de la escuela pública. Luego, pues claro, yo siempre he sido partidario de un sistema bilingüe en la que las dos lenguas, creo yo, que tienen que estar presentes en igualdad. Pero esto ya es mi opinión. Y yo creo que a falta de estudios serios sobre cómo terminan estos alumnos cuando terminan la escolaridad obligatoria, qué dominio tienen de las dos lenguas, yo creo que en realidad no hay estudios, faltan estudios universitarios independientes que nos hablen de esto. Yo todo lo que he visto normalmente lleva un sesgo muy evidente. Y a mí me gustaría poder discutir a partir de estudios pues académicos derechos que nos cuenten cuál es la realidad. De acuerdo. Francés, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, digamos que se parece bastante a la de Lluís, pero me gustaría contextualizar un poquito más el asunto. La ley CELAC no solo habla de cuestiones lingüísticas, habla de más cosas. Yo no me he leído todavía el texto de la ley CELAC. La parte de la cuestión sobre que el castellano deje de ser vehicular, supongo que todo el mundo sabe que antes de la ley BER tampoco era vehicular. Quiero decir que lo único que ha pasado es que han hecho una modificación sobre la ley anterior. Coincido con Lluís en que los hechos, por lo que respecta a mi experiencia, son exactamente los mismos. 2 horas de castellano primaria como lengua de objeto de estudio no vehicular, 3 en secundaria obligatoria y 2 en bachillerato. Eso es lo que está sucediendo. Y eso está sucediendo porque es el status quo legal en Cataluña. A mí una de las cosas que creo que contextualizar es qué hace la ley CELAC si resulta que las competencias educativas están transferidas las autonomías, primera consideración. En fin, ¿a qué estamos jugando, no? Yo creo que es evidente a lo que estamos jugando, a que Esquerra Republicana apoye los presupuestos generales del Estado y nada más. Todo lo demás son debates espurios sobre hechos que ya estaban antes de la ley CELAC. Y es que el castellano no es vehicular porque la mayor parte del Parlamento de Cataluña le dio el visto bueno a 2 leyes lingüísticas en Cataluña. Esos son los hechos. A mí no me gustan, pero los tengo que acatar, los tengo que aceptar. Por un lado. Por otro lado, creo que lo que falta es analizar, es decir, como ha dicho Lluís, por eso digo que en realidad voy a seguir un poco la senda de Lluís, es un análisis de si un sistema de inmersión lingüística es mejor que un sistema bilingüe. Claro, como no hemos tenido un sistema bilingüe, tampoco sabemos qué pasa. Entonces, ¿cómo se evalúan? Pues se evalúan con evaluaciones externas, serias, independientes. Eso no se está haciendo. Y las pocas que están haciendo, evidentemente, llevan el agua a su molino. A su molino quiere decir a hablar de las maravillas que supone para los niños que no hablan catalán en su casa, pues que hablen en catalán. Pero bueno, me parece que podríamos mejorar. Es verdad que se han escrito cosas, Iván, que está aquí presente, ha escrito un documento que has citado, Andreu, a propósito de los sesgos y las mentiras, las falacias sobre qué pasa con el catalán y el castellano. Pero me gustaría que la administración, que también se paga con los impuestos de los que, digamos, no somos afines a sus ideas políticas, investigar a eso, ¿no? Esa es la segunda idea. Luego la tercera es que hay el debate lingüístico es un debate que se enmarca, desde mi punto de vista, en un problema más serio. Es la degradación del sistema educativo público en Cataluña. No solo por cuestiones materiales, sino porque sencillamente no se está sabiendo qué pasa en las aulas.
no es ni en primaria ni en secundaria. Primaria es la intocable, digamos. De los maestros no se dice ni pescado en Cataluña, porque parece ser que todo está muy bien. Poniendo sus gumets y sus cositas, nadie habla jamás de la primaria. Se habla alguna vez de secundaria y de bachillerato, pero se habla. Pero a mí me gustaría saber qué ha pasado después de 40 años en relación a los resultados. PISA, es decir, indicadores tenemos. Y eso es lo que me parece sustancial, la calidad del sistema educativo. Llevo 30 años dando clases, soy padre, también soy profesor asociado en la UB, y mi impresión no es que baje el nivel, que eso es una cosa que, en fin, nos llevaría a un debate pedagógico que me interesa muy poco. Mi impresión es que lo que es cierto es que el sistema educativo, digamos, ofrece peor calidad. Y es una impresión, es una opinión. Y eso me gustaría que se analizara más allá, o mejor dicho, que la inversión formara parte de ese de análisis más global. No lo digo por la ley CELA, digo porque en general, si no las acabamos hablando de una parte del problema, yo creo que el problema es más general. Esta sería mi impresión. Muchas gracias. Beatriz, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues siguiendo la estela un poco también de Lluís y de Francesc, tampoco creo que esta ley vaya a cambiar mucha cosa. Creo que todo va a continuar bastante igual y que, en todo caso, el formato en el que se ha redactado y lo que llega a los medios de comunicación pues siempre está un poco diseñado para crear polémica, para crear discusión. Y bueno, yo me he molestado, he intentado rastrear por el tema este de también procurar, no sobre la ley CELA, lo confieso, no he profundizado ahí. Ahora he visto unas, antes de conectarme, he mirado unas cuantas noticias y tal al respecto, pero... Y he visto que en realidad, pues eso, ¿no? Que no hay tanta diferencia con leyes anteriores, con la Verde, etcétera. Pero sí que he intentado buscar algún estudio sobre el impacto de la inmersión lingüística, ¿no? Y lo único, como decía Lluís, es que apenas se ha investigado, porque también en Cataluña ha sido un tema tabú. Simplemente se ha dado por descontado que era un modelo de éxito y punto, sin más, que era bueno por sí mismo, por su propia naturaleza, pero ha habido un tabú tremendo a investigar qué sucedía no solo a nivel de uso de lenguas, que eso sería, claro, desde una perspectiva sociolingüística sería lo principal, pero también desde una perspectiva de qué ha comportado en términos de trayectorias escolares, éxito académico, fracaso académico, sobre todo en según qué reductos y en según qué contextos. Yo hablo también en primera persona porque yo soy pionera en haber recibido inmersión lingüística. O sea, yo fui de las primeras promociones, o sea, yo fui... Yo soy nacida en el 75 y fui la primera que desde la segunda mitad del curso de primero de GB y desde segundo de GB, todo lo recibí en catalán, menos lengua castellana, absolutamente todo. Entonces, claro, yo cuando hablamos con Lluís para el tema de mi participación aquí, digo, claro, yo es que tengo ese, o sea, yo no puedo mostrarme tampoco radical hacia un lado ni hacia el otro, porque a mí... Yo no puedo decir que la inmersión lingüística personalmente a mí me haya perjudicado de alguna forma, ¿no? Porque también me creé unos canales para, o sea, claro, al principio la lengua que nos llegaba cada día en el día a día, pero también es cierto que si yo no me hubiera creado unos canales con las compañeras que hablaban catalán de forma natural también, en la que eran muy poquitas, en el aula, lo que se creaba también era un caldo de cultivo desde el cual los maestros hacían mucha militancia más que priorizar la comunicación y la facilidad y la creación de empatía con el... No todos, por supuesto, pero había profesorado que eran, bueno, como los no sé cómo decirlo, ¿no? Los templarios un poco del catalán en esos momentos, ¿no? De también de transición y de cambio, ¿no? Que creían que se podía perder, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo me encontré en un entorno donde de 30 y, bueno, una escuela pública de barrio obrero, el barrio de Rocafonda en Mataró, donde en mi clase de 33 que éramos, finalmente solo fuimos al instituto 4 y chicas, cuatro o seis de 30 y pico, y ninguno de los demás siguió estudiando. Que aquí se pueden mezclar, claro, aquí hay cosas de clase social que son evidentes, pero lo que es cierto es que el modelo, la panacea de la inmersión lingüística tampoco funcionó. Tampoco funcionaba y se daban situaciones en las que muchas veces pues el profesorado tendía a, en vez de facilitar la comunicación un poco, crear un poco de barreras con la buena intención de que los niños se engancharan al catalán. Pero no se reconocía ese bagaje en castellano que traíamos casi todos los chavales que veníamos de familias, pues eso, venidas de Aragón, de Extremadura, de Andalucía. O sea, se convertía como en invisible, no existía, se hacía ver que eso no existía.
¿no? Entonces era, se centraba todo absolutamente, o sea que esto es algo que viene, tenemos una inercia que viene de muchos, muchos años atrás y que a veces hacían, hacían antipático la recepción del, del catalán en según qué familias, en según qué entornos, ¿no? Entonces esto ha cambiado muy poco, son unas inercias que están ahí y que se tienen que poner en solfa también y mezclar con otros factores que sí que tienen que ver efectivamente con clase social, a pesar de que mirando el estudio que os comentaba, que sí que ha trabajado esa perspectiva evaluativa de la inmersión desde PISA, etcétera, etcétera, que son, los autores son, bueno, Jorge Calero, que es un catedrático en economía, pero que bueno, que ha buscado parámetros para analizar el impacto de esta política, junto el autor del estudio, espera que ahora lo busco, porque lo tenía aquí, Álvaro Choi, son de la Universidad de Barcelona, y el estudio se llama Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano parlante en Cataluña. Ellos intentaron neutralizar un poco también el efecto clase y sí que reconocen que en cuanto a resultados, PISA, etcétera, etcétera, los niños castellano hablantes en casa se ven ciertamente perjudicados, o sea, están puntos por debajo que el resto de compañeros. O sea, esto sí que está empezando, sí que está documentado y parece ser que está estudiado, pero muy recientemente, es un estudio del año 2019. Y previamente se ha hecho muy poca cosa. Es que yo misma, cuando yo soy que soy también, vengo del ámbito también de la antropología y la sociología de la educación, no ha sido mi tema, porque mi tema ha sido migraciones, etcétera, etcétera, pero por curiosidad también al buscar estudios prácticamente no aparecía nada. No, realmente no se ha hecho balance y esto es muy importante tener en cuenta todos estos datos también para tomar decisiones políticas, ¿no? Y bueno, no sé qué, bueno, es que en el resto de cuestiones coincido bastante con lo que han comentado Lluís y Francesc. Por lo que me respecta a mi situación como profesora, que es la pregunta que lanzabas, ¿no? Si me ha afectado como profesora en la universidad. A ver, tengo que decir que al menos, bueno, sí que es cierto que en mi universidad, pues, se da por descontado que la lengua vehicular en las clases va a ser el catalán, pero tampoco hay ningún problema si por necesidades del estudiantado que lo plantean, porque hay una mayoría y tal, acabas dando las clases en castellano y los profes que son castellano parlantes pues dan las clases en castellano, pero el entorno siempre te invita más y siempre te incentiva más a que des las clases en catalán. Las clases de máster sí que son totalmente distintas porque viene mucho alumnado de fuera de Cataluña, entonces se da por descontado que son en castellano, ahí no hay problema, pero el entorno de las universidades públicas en Cataluña sí que, bueno, es así. Y cuando se plantea algo bilingüe, se plantea más desde una idea inglés-catalán más que catalán-castellano, ¿no? Se da la idea de que la lengua que se va a introducir en las clases ya cada vez más y que va a ser, no lengua vehicular, pero sí cada vez más generalizada, va a ser el inglés, ¿no? Pero yo no he tenido ningún problema en dar clases en castellano cuando ha sido necesario. Lo que ocurre es que no las puedes plantear, bueno, en mi caso, al yo tener competencia en catalán, no las he planteado en castellano desde el principio porque la expectativa que tiene el alumnado es que sean en catalán. Entonces, cuando ha habido alguna problemática de un cierto número de alumnos que han venido de fuera, que están de Erasmus o que fuera, y han pedido que por favor se hicieran en castellano, yo les he reconocido ese derecho y lo he practicado y no he tenido ningún problema en ese sentido. O sea que no creo que esta ley me vaya a afectar lo más mínimo en términos universitarios de cómo se va a desarrollar, ¿no?, en términos de lengua mi docencia. De acuerdo, muchas gracias. Muy interesante. Luego volveré a un par de cosas que has apuntado para otra pregunta. Pero antes vamos a dar la palabra a Iván. Bueno, un poco en la línea de lo que han apuntado mis compañeros, no hay mucho más que añadir. Yo creo que la ley CELA, aparte de toda la cuestión, digamos, más cosmética que tiene que ver con situar en el centro del debate las exigencias del nacionalismo catalán al gobierno central, lo que pretende básicamente es dar aval jurídico, cobertura legal a lo que ya ocurre desde hace mucho tiempo en Cataluña. El castellano no es lengua vehicular en Cataluña desde hace décadas. Es decir, yo que soy del año 80, estudié en los años 80, 90, sí que había algún profesor que daba la clase en castellano, pero paulatinamente esa situación se fue revirtiendo. O sea que estamos hablando de que desde hace 20, 30 años
la lengua vehicular casi exclusiva de la enseñanza en Cataluña ha sido el catalán. Y además es una realidad que nadie discute. Es una realidad que además, si algo beneficioso tiene la ley CELA, es que ha puesto sobre el tablero la realidad, una realidad desconocida, al menos al parecer, en el resto de España. Y es que el castellano hace tiempo que no funciona como lengua de enseñanza, más allá de las horas que se imparten en castellano, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Hace mucho tiempo que esta es la situación que tenemos. Y lo que también pone de relieve la ley es que hasta ahora no se ha cumplido la ley. Es decir, el castellano aparecía como lengua vehicular y no lo era. Entonces, algo tiene beneficioso y es que, digamos que ha puesto en el foco mediático una realidad que en el resto de España era bastante desconocida hasta el momento, pero la realidad no va a variar sustancialmente, como ya han dicho mis compañeros. De acuerdo. Luego os quería preguntar con respecto a esta legalización de un concepto que ha manejado siempre el nacionalismo, que es el de lengua propia. Es decir, esto crea, yo creo que queda ahora en la ley reflejado de una manera ya incontestable. ¿Y cuál es vuestra opinión al respecto? Si se puede hablar de lenguas propias y, por tanto, hay que hablar de lenguas impropias, y que, en fin, qué consecuencia desde el punto de vista de la educación o de la consideración de la lengua tiene esta nomenclatura. Luis. Claro. A mí me gustaría saber, de entrada, qué base científica está en lengua propia. A mí me parece que este concepto no se basa en ningún presupuesto científico, ni mucho menos. Luego, a mí, desde siempre me ha resultado una cosa muy rara, porque la lengua propia del territorio, yo diría que es la lengua las piedras no hablan, las montañas no tienen ninguna lengua. Entonces, a mí este concepto ya me parece muy sorprendente que se introduzca un concepto tan poco científico en textos legales, en el Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía habla de la lengua propia, ¿no? Además, habla de la lengua propia ya nada más empezar, ¿no? Claro, eso ya es raro. Luego, aquí yo quiero aportar yo soy de lengua materna catalana, los dos apellidos son catalanes, todo el mundo cuando me ve, pues piensa, mira, aquí está un dels nostres, ¿no? Entonces, porque hay esta idea, ¿no? La realidad, ¿cuál es? La realidad es que Cataluña es bilingüe, esto es. Entonces, decir que unas. Bueno, y vuelvo a mi caso. Yo soy de lengua materna catalana. Sin embargo, yo, pues por la vida, ¿no? Pues llevo una vida bilingüe. Pasa otra cosa. Yo estoy enamorado de la literatura y, concretamente, pues yo empecé a interesarme por el castellano literario a través de mi fascinación por los autores latinoamericanos y españoles, ¿no? Entonces, claro, a mí siempre me ha resultado muy raro, porque yo estoy muy contento de ser bilingüe y ojalá fuera más competente todavía en las dos lenguas, ¿no? Porque yo también, por la historia de cómo ha ido todo, pues posiblemente tengo déficits de gramaticales y etcétera con el castellano. Tener acento catalán no es algo que no me importa, que no tengo que esconderlo, ¿no? Pero, es decir, si yo soy bilingüe, me considero felizmente bilingüe, ¿cómo encajamos aquí cuál es mi lengua propia, ¿no? Yo aquí ya tengo un problema, pero luego, sobre todo, es cómo en textos legales se habla de conceptos tan poco científicos, tan oscuros como la lengua propia. La lengua propia de Cataluña, pues hace 2000 años debía ser, el íbero o el latín. ¿El catalán puede desaparecer? Pues claro, pero
Bueno, yo lo dejo aquí de momento, supongo que ya... No, sí, sí, es muy acertado lo que dices, Luis, porque realmente en cuanto uno sitúa la propiedad de una lengua en un territorio, está expropiando a mucha otra gente. Por tanto, es un concepto peligrosísimo, creo yo. Pero vamos a seguir con Francesc. Bueno, de nuevo, a ver, digamos que la mayor parte de conceptos que usa la lingüística nacionalista en Cataluña son conceptos mágicos. No se basan absolutamente en la realidad, ni conceptos como lengua materna, propia, vehicular, vernácula. Todo eso son exactamente lo mismo que los unicornios. Pero no olvidemos que hay muchas cátedras en Cataluña dedicadas desde hace años, desde hace siglos, a explicar que las lenguas son anteriores a los hablantes. Y eso no es así, de facto. Eso no hace falta citar a Chomsky para descubrir que una cosa es el lenguaje y otra cosa son las lenguas. Y que yo esté hablando ahora en castellano es absolutamente irrelevante. Podría estar hablando urdu y no pasa. Lo importante es que yo me comunique. Esto es un anatema, decirlo en Cataluña, porque parece que estés pensando, como además estoy haciéndolo en la lengua de Cervantes, es la lengua sodomizadora, digamos, claro, rápidamente me indican. Fíjate, como habla en castellano, él puede ponerse soberbio y decir que nosotros tenemos un problema con el catalán. Quien habla en catalán son las personas que deciden hablar en catalán. Y si deciden no hacerlo, el problema no lo tienen los territorios. Yo no estoy inventando nada. Cito a Félix Ovejero, que sin ser lingüista ha hecho reflexiones muy interesantes a propósito de este asunto. Entonces, todo lo demás son ganas de ir pues, haciendo, pues, tejiendo y destejiendo el asunto, ¿no? En fin, podemos hacerlo mucho, pero yo creo que la justificación es evidente. Si repasáis las facultades de filología y de la comunidad autónoma catalana, veréis a qué se dedica la sociolingüística. Ahora, no hace 30 años, ni hace 200, en la época del nacionalismo alemán, de Fichte. No, ahora todavía se habla de que el catalán es una cosa o el castellano. Claro, como lo estoy haciendo en castellano, parece que yo estoy, digamos, adoptando una actitud de desprecio hacia el catalán, pero no es verdad. Yo me llamo Francesc, yo soy un charnego de pura cepa, mis padres son sevillanos, pero me llamo Francesc, o me puedo llamar Francisco, me llamo como me da la gana, y de momento, mientras no me lo prohíban, he optado por las dos cosas. Educo a mis hijos en catalán, he escrito en catalán sobre Espriu, escribo en castellano, y eso es lo que me parece que era la Cataluña anterior a la que yo conocía, anterior a, antes de que Mas volviera de Madrid mosqueado porque no le daban un duro y no tenía nada que hacer. Esa era la Cataluña en la que yo vivía. La Cataluña, no, al menos bilingüe, no, plurilingüe. Estamos hablando de que Cataluña es bilingüe, no. En Cataluña habla la gente las lenguas que quiere. Todo lo demás me parece magia con la que llevamos 12 años sin gobierno y enfrentándonos por chorradas, diciéndolo rápido, corto y probablemente mal. Pero me parece que todas estas distinciones no tienen ninguna base científica, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen lingüistas que llevan años investigando en Estados Unidos, en el mundo donde estas cosas no son un problema. Estupendo. Beatriz. Bueno, está claro que, como efectivamente han puesto de manifiesto los compañeros, el aspecto de lengua propia como un concepto que tenga alguna base realmente científica, empírica, sobre todo desde la antropología, cae por su propio peso, ¿no? Porque desde la antropología precisamente nosotros lo que hacemos es desencializar cualquier esencia, ¿no? Y decir que todo es histórico, que todo es transformable, que lenguas propias lo son todas las que hablan las personas que habitan un territorio determinado en un determinado momento, y ya no hablamos solo de castellano y catalán, sino que tenemos muchísimas lenguas presentes en Cataluña y en el resto de España de personas que han llegado de otros países y que, por ejemplo, tampoco, con excepción de algunas, ¿no?, de algunos actos folclóricos, festivos, lúdicos, en la escuela, por ejemplo, tampoco se les reconoce, ¿no? Aquí hay que ser valientes también. Yo, por ejemplo, yo desde mi perspectiva voy más allá de la defensa de un mero bilingüismo. O sea, para mí lo que se tiene que defender desde una perspectiva, mi conocimiento antropológico me lleva a defender una posición multilingüista, no bilingüe, de multilingüismo. O sea, en el que se reconozcan realmente, teniendo en cuenta que claro que hay lenguas que serán mucho más minoritarias, pero están presentes y tienen que tener también un reconocimiento habitual.
También me sugiere mucho lo que está pasando en Cataluña y el aspecto del uso ¿no? de ideológico de la idea de lengua propia. Remitirme, que creo que ya cuando hablé por teléfono también para preparar un poco, bueno, para que Lluís me informara de la conversación de hoy, se lo sugerí, que era una autora, una sociolingüista muy interesante que se llama Catherine Gula, y que lo que da a entender es que el catalán está atrapado entre la ideología del anonimato y la ideología de la autenticidad. Es decir, el catalán aspira a ser una lengua anónima, pública, que no, que se considere neutra, genérica, que corra como el agua, pero lo intenta hacer de una manera que entra en contradicción con cómo se la percibe desde muchos sectores como lengua de autenticidad étnica, de marcador de identidad. Entonces ahí es donde está el choque, ahí es donde fracasa el intento también de construir un bilingüismo, porque no se están utilizando unos mecanismos que permitan, o sea, que se está patrimonializando también el uso de la lengua catalana asociado a unas identidades concretas, a unos referentes etnificados, ¿no? a supuesta ancestralidad de la catalanidad, etcétera, etcétera, que no permiten que el catalán se pueda convertir en una lengua anónima, con carácter universal, etcétera, etcétera, en las mismas condiciones que lo es el castellano fuera de Cataluña, ¿no? Y que entonces acaba pasando una situación un poco inversa, ¿no? en la que el castellano acaba casi deviniendo lengua de autenticidad según qué entornos, ¿no? Porque también se asocia como algo que está resistiendo a una lengua que pugna por ser pública, que es el catalán, pero que tampoco acaba de serlo, porque es como un pez que se muerde la cola, porque también se aferra a esos referentes más de comunidad imaginada que diría Hobsbawm, ¿no? Totalmente. Entonces nos situamos ahí, es muy difícil, ¿no? Construir un bilingüismo realmente serio, racional, etcétera, etcétera, cuando todos esos componentes ideológicos y que también parten de esa idea de falsa, de lengua propia, ¿no? Pues están actuando ahí, ¿no? Están vehiculándose, ¿no? La Generalitat pugna porque sea lengua anónima, lengua pública, pero está haciendo, en el fondo, unas campañas y unos, bueno, está vehiculando también, ¿no? A través de ciertos partidos políticos, pues unos referentes de la lengua muy identitarios, muy tradicionalistas y muy enraizados en lo que sería pues un concepto romántico del uso de la lengua, ¿no? Romántico del romanticismo, o sea, de sí. Pueblo, una identidad, una lengua. Cerveriano, sí. Esta problemática está flotando ahí. Sí, sí. Estupendo, Beatriz. Aquí volveremos a una cosa que has apuntado aquí que me parece crucial. Pero antes quería dar la palabra a Iván sobre la cuestión de la lengua propia. Sí, bueno, poco más que añadir, ¿no? Más que nada constatar que es un concepto peligroso, poco científico, pero que, digamos que apuntala a través del texto legal un concepto que está muy arraigado en el marco mental de muchos ciudadanos catalanes, ciudadanos nacionalistas, se entiende. Yo a este respecto tengo bastantes anécdotas muy significativas, ¿no? En el instituto en el que yo trabajo, cuando yo llegué, por ejemplo, el concurso literario de San Jordi se convocaba exclusivamente en catalán. Cuando otro compañero de lengua castellana y yo planteamos la posibilidad de que se convocara también en castellano, porque era la lengua de muchos alumnos y era una lengua también hablada en Cataluña, una compañera dijo que efectivamente era una lengua hablada en Cataluña, como también era una lengua hablada en Cataluña el chino. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en cualquier circunstancia en la que uno plantea la equiparación del castellano y del catalán, los nacionalistas intentan extranjerizar el castellano, reducirla a la condición de lengua extranjera. Eso ocurre, por ejemplo, también cuando se plantea la posibilidad de que los alumnos hagan el trabajo de recerca, el trabajo de investigación en castellano, porque digamos que la ley, el decreto 143/2008, me parece que es el que articula el currículum de bachillerato, no especifica que el trabajo de recerca se tenga que hacer en catalán, pero en la mayoría de centros, cuando los alumnos preguntan si pueden realizar el trabajo de investigación en castellano, les dicen que única y exclusivamente si el tema abordado tiene relación
con la lengua o la literatura castellana. Insisto, el texto legal no obliga a hacer el treball de recerca en catalán, a pesar de que haya muchos profesores y muchos centros que así lo determinan. Entonces, lo que está diciendo, ¿no? Cuando hay algún alumno que plantea la posibilidad de realizar su treball de recerca en castellano y se habla con otros profesores, cuando se concede esa posibilidad, se dice que de la misma manera que también pueden hacer el treball de recerca en inglés o en francés, que también pueden hacerlo en castellano. Pero insisto, siempre está el empeño de igualar el castellano a cualquier lengua extranjera. Es decir, es una especie de concesión, pero digamos que hay un empeño muy marcado por dejar siempre claro que la lengua propia, siguiendo con el concepto de la lengua propia de Cataluña, la lengua que tiene que ser la lengua preferente de relación en Cataluña, es el catalán. A este respecto, recuerdo una conversación también muy significativa con un hombre cuando yo vivía en Casa de la Selva, que me dijo que no entendía cómo había allí un grupo de chavales que se reunían en una plaza que hablaban en castellano entre ellos, en la calle, que decía que eso no podía ser, que en la calle había que hablar en catalán porque estábamos en Cataluña. Y de hecho hay, digamos, un proceso también bastante revelador, y es que a medida que uno va superando etapas académicas, la lengua de relación cambia. Yo, por ejemplo, pasé de un entorno casi exclusivamente castellano hablante entre mis compañeros cuando cursaba primaria, a un entorno casi exclusivamente catalano hablante cuando cursé la licenciatura, incluso entre castellano hablantes de origen. Es decir, hay un proceso que lleva a que la lengua de relación pase de ser el castellano en los primeros niveles académicos a ser, al menos en Gerona, que es la zona en la que yo me muevo, a ser el catalán la lengua preferente e innegociable. E insisto, entre castellano hablantes de origen, que saben que son castellano hablantes de origen. O sea que el catalán se ha convertido en Cataluña en la lengua de prestigio, en la lengua que posibilita el ascensor social, ¿no? Y el castellano, pues, es la lengua de la calle y de la familia, ¿no? Pero poco más que eso. La administración catalana, de hecho, de facto, a pesar de aquel artículo del Estatut de Cataluña que el Constitucional modificó, que establecía que la lengua de uso preferente de la administración catalana tenía que ser el catalán, y el Constitucional eliminó el adjetivo preferente, pues a pesar de eso, en la administración catalana la lengua única en las comunicaciones es el catalán, de nuevo. Sí, sí. Me ha interesado mucho, Beatriz, esta distinción que has hecho entre lengua anónima y lengua de autenticidad, y esta contradicción, esta trampa que has dibujado, que creo que es esencial para entender el problema, entre esa voluntad, digamos, que subyace a la idea de la inmersión lingüística de alguna manera, que es convertir a catalán en una lengua anónima, una lengua de todos. Pero cuando en realidad lo que están haciendo a través, por ejemplo, de la utilización de términos como propio e impropio, es todo lo contrario. Es decir, están convirtiendo una lengua que, pues, si es propia, es que expropia a otros, es decir, excluye a otros, y juegan además a algo que al nacionalismo siempre le ha interesado, que es convertir una lengua oprimida contra una lengua opresora, ¿no? Y una lengua conquistadora, que es el castellano. Yo todavía tengo discusiones, y parece mentira que tengamos que discutir esto, con gente que está persuadida de que Franco envió trenes de andaluces a Cataluña para acabar con el catalán, como si la inmigración hubiera empezado en el año 39 o en el año 40, si la inmigración empieza en el siglo XIX, ¿no? Pero hay gente que está persuadida de estos mitos, son mitos que se han de alguna manera se han entronizado. Por tanto, aquí me parece que la tragedia, me parece que es una tragedia que puede vivir cualquier lengua, es la identificación entre lengua e ideología, ¿no? Que precisamente una inmersión lingüística o una educación estaría destinada a superar
esas barreras entre lengua e ideología, ¿no? Porque realmente incluso para el propio nacionalismo sería mucho más beneficioso que el propio debate político se produjera en catalán dentro del catalán, no entre catalán y castellano, ¿verdad? Es decir, que toda la diversidad se extendiera entre las dos lenguas, ¿no? Entonces la pregunta sería eso, ¿cómo habéis vivido vosotros como profesores o qué opinión os merece este intento de identificación entre lengua e ideología? De una parte o de otra, ¿eh? También. Bueno, yo creo que de unos años para aquí no sabría poner el punto de partida, porque esto a veces cuando lo pienso me cuesta mucho situar cuándo se jodió todo. Posible, Francesca ha hablado de los 12 años estos últimos, pero no sé hasta qué. Creo que en cualquier caso este último periodo es más acentuado. Ahí está este momento en el que el catalán no es solo una lengua, ya dejamos si es propia o no es propia, sino que se identifica con una ideología muy determinada. A partir de este momento las cosas empiezan a complicarse, porque el debate ya no es sobre uso de lenguas, ya se ha pervertido, creo yo que se ha pervertido. Y eso hace que, efectivamente, para muchos sectores de la población, el catalán adopte un aspecto antipático, porque todo el mundo sabe que detrás de esta lengua, si es vehicular de algo, es de una ideología. Entonces, claro, a mí esto, a nivel personal, yo creo que me ha afectado incluso, porque a mí, para empezar, tener que posicionarme de una lengua o de otra es algo que me parece horroroso, ¿no? Claro. Y además, esta identificación con unas ideologías, y si una lengua es opresora y la otra es oprimida, claro, todo esto lo que hace es complicarnos la vida, ¿no? Una herramienta para comunicarse se convierte en un problema. Y eso para mí es lo peor. Y luego, claro, Iván habla de la situación en Gerona o no, que es distinta. Yo lo que observo aquí en el área de Barcelona es que el castellano no desaparece, es decir, está presente en la primaria, está presente en la secundaria, está presente en el bachillerato y etcétera. No, la situación en Barcelona yo creo que es esta. Y entonces aquí nadie se ha pegado nunca por esto, y espero que no suceda porque ya sería lo último, pero sí que se producen situaciones de tensión, ¿no? ¿Y por qué? Porque detrás de la lengua hay esta ideología, y a mí esto, yo pienso que incluso psicológicamente es malo, y yo, por ejemplo, no lo llevo bien porque no quiero, es decir, si hablas en una lengua estás como insinuando una cosa, si hablas en la otra lengua, no, esto es una situación horrorosa que nos perjudica a todos, además, y muy evidentemente. Estupendo. ¿Francesc? Sí, bueno, yo creo que en este binomio de lengua e ideología habría que añadir otra pata, que son emociones. Claro. Digamos que, claro, digamos, porque no sé exactamente cuál es la ideología de una lengua, yo creo que las ideologías pertenecen al ámbito cognitivo de los seres humanos. Yo puedo ser de derechas, de izquierdas, y está todo mezclado, ¿no? Pero desde luego en la trampa es evidente, ¿no? Digamos, la descripción sociolingüística que hace Iván sobre el prestigio del catalán. Bueno, yo que trabajo en Sabadell, pues hay centros en Sabadell donde realmente la mayor parte de la lengua de uso de los alumnos es el castellano, donde de alguna manera lo que era el buen propósito de la inmersión lingüística yo todavía lo consideraba válido. Es decir, en el análisis sociolingüístico de Cataluña no es lo mismo hablar de Casas de la Selva que de determinados barrios de Barcelona, claro. Que es otra cosa que también se olvida, ¿no? Lo digo, claro. Porque mi situación lingüística es parecida a la de Bea. Yo empecé a hablar en catalán a los 15 años y vivía, mi padre, que era de Sevilla, para él era un valor que yo hablara en catalán, ¿no? Yo lo vivía así. Yo durante 20 o 30 años lo viví como un valor. Pero, sin embargo, en el momento, yo siempre pongo 12 años porque yo creo que el inicio del proceso es anterior a la Vuelta de Mayo. Yo creo que es la manifestación que se hace en el Paseo de Gracia del 2008, donde Montilla sale en volandas porque lo persiguen los independentistas, los que 2 años después van a... Yo creo que es cuando ahí
se está produciendo una donde realmente el asunto, la beligerancia del nacionalismo es muy evidente. No estoy diciendo que antes, en los años 80 o 90, no pasara nada. Digo que al menos el ritmo era distinto. Por dos puntualizaciones más sobre la lengua e ideología. Yo creo que la lengua e ideología, en el caso de Cataluña, supongo que estáis al corriente de lo que han hecho con los libros de texto de sociales, ¿no? Durante 20 o 30 años, ¿no? Es decir, leer los libros de sociales de mis hijos, que ya por suerte ya han pasado por ese calvario, es una mentira detrás de otra. No solo porque España desaparezca y ahora todo sea Estado español, o sea, España debe ser el único país del mundo que no se llama por su nombre, sino se llama por un sintagma nominal que es Estado español, ¿no? Por poner un ejemplo chorras, pero que dice hasta cualquier socialista que vive en Madrid. O sea, ya no, ellos no viven en España, viven en el Estado español. Yo eso no lo veo ni en Francia, no lo veo. Por decir una tontería que os puede parecer, puede provocar sonrisas, pero es así, es un complejo, ¿no? Yo soy catedrático de lengua y literatura castellana y hablo de España, estoy explicando a Lope de Vega, ¿no? Por supuesto me sonrío hasta que la directora no me sancione, ¿no? Pero por supuesto, digamos, estoy hasta las narices de disimular, ¿eh? Y lo digo porque los libros de texto, por ahí sí que ha entrado la ideología, pero de manera extraordinaria, es decir, se han hecho muy buenas investigaciones, eso sí que se ha investigado creo que bien, el asunto de lo que ha pasado con los libros de texto. Y la última consideración, nada, un apunte sobre lo que decía antes Iván. Es verdad que ese decreto, Iván, de bachillerato no dice lo de, pero entonces sabes que tienen a continuación los proyectos lingüísticos del centro. Es decir, allí donde la administración no llega, inventaron los proyectos lingüísticos del centro para afinar. ¿Me explico? Porque yo me he encontrado con ese problema. Con el modelo que han venido alumnos a decirme, quiero hacer el trabajo en castellano, pero no puedo. Y entonces me sacan el proyecto lingüístico del centro donde se escribe que sí. Necesariamente, ¿sabes? Es decir, es una articulación muy bien elaborada, donde como se olvidaron en ese decreto y no lo piensan modificar, pues acaban de ajustar, con lo cual, pues esos alumnos tienen que, salvo que sea del área de lengua y literatura castellana, pues tienen que escribir su trabajo. Yo he tenido auténticas discusiones sobre este asunto y como decía antes Andreu, la de tiempo que se pierde por cosas que son irrelevantes, el tiempo que perdemos a favor de poder explicar bien a Lope o a Ausias Marc, quiero decir, que da igual, ¿no? Estamos discutiendo sobre las hojas y no sobre los rábanos, ¿no? Cataluña lleva enfangada pues mucho tiempo con ese tipo de cosas. Y ya está. Gracias. Estupendo. Beatriz. Bueno, yo poco más que añadir a lo que han dicho Lluís y Francesc, porque voy también en la línea. Bueno, en mi caso, fijaos si he sido tan consciente toda mi vida de la asociación que podía haber entre ideología y lengua, que me vi escribir, o sea, porque no se me tildaran, ¿no?, en muchos fragmentos en los que daba a entender que la escuela, a través de mi unidad de observación participante, que era donde hice el trabajo de campo, que era una escuela pública de barrio también en mi entorno cercano, que criticaba cosas de asimilacionismo monocultural en catalán, la escribí en catalán. La escribí en catalán porque sabía que si la escribía en castellano se me podía escorar más hacia, ¿no?, según quien me leyera, etcétera, etcétera, hacia un posicionamiento que tampoco era el mío. Entonces la escribí en catalán a conciencia, sabiendo que quizá llegaría a menos público, sabiendo que tendría que hacer un esfuerzo de traducción para hacer publicaciones de artículos, etcétera, etcétera. Fue una cuestión también de disociarme, de decir, es que como tú eres de esta cuerda, estás criticando pues, de esta manera, ¿no?, estas políticas asimilacionistas que se vehiculaban hacia sobre todo los chavales, en mi caso, claro, porque es mi población en la que me he centrado en investigación, chavales de origen inmigrante extranjero, ¿no? Esa idea de que la aspiración era que realmente aprendiesen el catalán, más que el castellano, ¿no?, por ejemplo, y la asimilación de referentes de culturales emblematizados en Cataluña también, ¿no? Entonces yo he sido muy, muy consciente de esto. También el peligro que ha habido es que se ha perdido un poco también con todo esto del procés, y ahí entra en juego el aspecto de las emociones. O sea, ya no se ha visto como una cuestión casi de ideología lo que se ha vendido en los medios de comunicación, sino como una cuestión también de identidad y de emociones, ¿no? De sentirte próximo, ¿no?, a, se supone que un sector poblacional que está viendo amenazada su supervivencia, etcétera, etcétera, y que ya no se ve, ya no se explicitaba desde afuera casi ni como ideológico. Yo, por ejemplo, muchas familias que conozco, bueno, familias, gente de mi generación, que son castellanoparlantes de toda la vida, ¿no?, de sus hogares de origen, y que se han decidido por socializar y relacionarse con sus hijos en catalán, solamente, yo conozco muchas que han sido compañeros míos de colegio, yo intento ser bilingüe con mis hijas, entiendo más hablarles en castellano, lógicamente, pero a veces también les suelto frases,
cosas en catalán para que vean el nexo también entre escuela, ¿no? Porque también me gusta que aprendan el catalán y estoy cómoda con ello, por supuesto, ¿no? Pero me choca, bueno, no es que me choca, ya no me choca, porque entiendo la lógica que hay detrás, ¿no? Que es esa lógica de ascensor social, de expectativa de promoción, pero es cierto que muchas parejas con con aspiracionales de movilidad social ascendente han decidido hablarles a sus hijos exclusivamente en catalán, entonces se da las divertidas situaciones que a lo mejor vas a un restaurante con ellos, ¿no? Y entonces entre la pareja están hablando en castellano y a los hijos solo se les dirigen en catalán. Pero ellos no lo ven como una cuestión ideológica. Es que ahí está, que se pierde esa conciencia de ideología, ¿no? Y eso es también lo peligroso. Sino que lo ven como una cuestión casi de necesidad, de aspirar, ¿no? Y de formar parte de no quedarse al margen, de no verse marginado también, ¿no? En ese sentido, de estar en el grupo de los guays, como si dijésemos, ¿no? De la gente mínimamente respetable, ¿no? Entonces, eso está ahí flotando, ¿no? Y el problema es que desde fuera en muchos sectores no se acaba explicitando esa relación que hay efectivamente ideológica, como sí que lo vemos nosotros tan claramente, ¿no? Que según qué sectores no se ve tan evidente, ¿no? Lo que comentaba Iván del tema de las lenguas maternas, pues es cierto que incluso en primaria también se traslada esto, porque hay el día de las lenguas maternas y es cierto que parece ser que se pone el castellano también como una lengua materna más al mismo nivel que el urdu, que el darilla, que el etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto resulta también como chocante, ¿no? Y ves que realmente las maestras no lo hacen, dicen, bueno, sí, todas las lenguas son maternas, ¿no? Pero como que el catalán no entra, porque es lo que se da por descontado que es esa lengua propia, y entonces el castellano entra como el pack de todas esas lenguas más, ¿no? Entonces eso también genera mensajes, ¿no? Que pueden ser interpretados pues de manera ideológica, nuevamente, ¿no? Según y cómo. Pero sí, es fueran dos lenguas tan distintas, ¿no? ¿Eh? Como si fueran dos lenguas tan distintas, además. Como si fueran, sí, efectivamente, ¿no? Las lenguas maternas, ¿no? Como... Bueno, además, bueno, en el Colegio de Mis Hijas también es la lengua que habla también el 95%, que ni siquiera es su lengua materna, porque mis hijas van a una escuela donde el 80% prácticamente son niños y niñas de origen, sobre todo marroquí, subsahariano y latinoamericano. O sea que, y últimamente de Europa del Este. Con lo cual, bueno, hay una mezcla ahí, ¿no? Digamos, pero sí, bueno, se quiere dar a entender como que el castellano es una lengua más entre ellas, ¿no? De alguna manera. Aunque luego se va consciente por parte de muchas maestras de que esa realidad no es así. Y yo sí que he visto flexibilidad en la escuela, en esta escuela, hacia más sensibilidad hacia el castellano en ese sentido, ¿no? En el sentido de que facilita, si tú lo que quieres es facilitar la comunicación con las familias, ponlo fácil desde el principio, no lo compliques por militancias ideológicas, lingüísticas, ¿no? Y hay escuelas que sí, que singularmente en sus, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, lo están facilitando, ¿no? El problema es que, claro, el aparato un poco legal, jurídico, etcétera, etcétera, pues les pone como en evidencia, ¿no? Con esa presión de que hasta moleste que se hable castellano en el patio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay escuelas que realmente pues no tienen otra realidad que esa y con esa realidad están trabajando y el profesorado. Y es que además también hay otra cosa importante, que es que con el paso de los años cada vez ha accedido más al cuerpo de maestros más personal que viene de entornos parecidos al mío. Por ejemplo, de clase obrera, castellano parlante, etcétera, etcétera. Entonces es también un corpus de gente diferente. Que a lo mejor de puertas afuera tienen que admitir, ¿no? Porque les va también el sustento, tienen que, pero que tienen otras dinámicas también y otra empatía con el alumnado en ese sentido lingüístico, ¿no? Que quizá remesas o promociones de profesorado precedentes no habían tenido, ¿no? Porque venían de una conciencia más de reivindicar la recuperación del catalán, etcétera, etcétera, y esto ha cambiado también sociológicamente. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Lo dejaría aquí. Estupendo. Iván. Bueno, digamos que la vinculación entre lengua e ideología, al menos, insisto, en el entorno en el que yo me he movido, porque yo nací en Gerona ciudad, después viví muchos años en Sal, pero me seguí moviendo en Gerona porque seguí yendo al colegio al que iba en un barrio de Santogenes, después en la universidad también era en Gerona capital. Y bueno, digamos, esa identificación entre ideología y lengua, yo creo que ha estado siempre ahí, de manera más o menos latente,
y a veces incluso de manera bastante explícita. Yo sé que habrá mucha gente que ponga en duda esto que voy a contar porque se mueven en otros entornos, pero perdón, a mí me han afeado varias veces hablar en castellano. O me han exhortado a hablar en catalán cuando he empezado a hablar en castellano. Recuerdo una conversación con una chica, una conversación un día que habíamos salido de fiesta, estaba yo, creo, cursando segundo o tercero de carrera, y entonces nos presentaron, yo empecé a hablar en castellano, y la chica inmediatamente me combinó a hablar en catalán. Me dijo, parla'm en català. Y yo seguía hablando en castellano, parla'm en català, parla'm en català. Y al final tuve que justificarme diciendo que, bueno, que el castellano era la lengua en la que pensaba que me sentía más cómodo porque era la lengua en que tomaban forma mis pensamientos. Y al final ella, de alguna forma, me indultó y me dijo, ah, bueno, es que yo pensaba que me estabas hablando en castellano para fastidiarme, como desprecio al catalán. Una chica que, por lo que supe después, era de madre extremeña. Bueno, en fin, todo un poco delirante, ¿eh? Pero hasta tal punto eso, insisto, al menos en la zona en la que yo me he movido, hasta tal punto va calando ese sentimiento que... Yo, de hecho, hubo un momento en el que, como estas situaciones de vez en cuando se iban produciendo, yo acabé cambiando mi lengua de relación, yo, con los catalanohablantes, Yo me había expresado en castellano hablante prácticamente, me había expresado en castellano prácticamente, pues, hasta los 24, 25 años, incluso durante la carrera. Pero de vez en cuando se producían estas situaciones y en algún momento... Yo decidí que con los catalanohablantes iba a hablar en catalán. Me convencí que era una muestra de respeto, no sé muy bien por qué, seguramente porque estaba reproduciendo un tic argumentativo del discurso nacionalista, pero lo cierto es que desde el momento en que empecé a hablar en catalán con los catalanohablantes, dejé de tener ese tipo de situaciones de tensión. Con lo cual... desde la perspectiva que otorgan los años y todo lo que ha sucedido después, me he dado cuenta de que adopté el catalán como una forma de protegerme y de tener una vida más fácil. De hecho, se han producido situaciones un tanto también curiosas o esperpénticas en los centros donde trabajo, situaciones en las que un compañero se ha dirigido a mí en castellano porque sabe que yo soy profesor de lengua española y hablo en castellano con algún otro compañero y yo he seguido hablándoles en catalán para que no pensaran que es que yo estaba menospreciando la lengua y la cultura catalana. Ese tipo de imputaciones, insisto, no son siempre... muy explícitas, pero están ahí, como el hecho, por ejemplo, de que a mi mujer le pregunten por qué a mi hija pequeña le habla en castellano. Nosotros al mayor empezamos hablándole en catalán, con la pequeña decidimos que no, porque en la etapa infantil no escuchan una palabra en castellano durante 3 años, los 3 a los 6, hacen una hora de inglés a partir de P5, me parece, pero de castellano ni una palabra. Entonces decidimos que nuestra lengua materna era el castellano y que no teníamos por qué andar forzando las cosas. Pero claro, como mi mujer con algunas compañeras de trabajo o con algunas conocidas se relaciona en catalán, y además mi mujer tiene un catalán muy naturalizado porque su madre le habló en catalán y habla, digamos, un catalán orondo, lleno de sonoridades, pues le han llegado a preguntar por qué le habla en castellano a la hija, a nuestra hija, que el castellano la aprenderá en la calle, en los medios. Bueno, el mantra de siempre, ¿no? Y entonces se extrañan de que alguien que domina perfectamente el catalán escoja libremente hablarle a sus hijos en castellano. Y todo eso va pesando y todo eso va calando
hasta el punto de que yo me he encontrado a veces en situaciones en las que en un parque observo que hay un padre que le está hablando a sus hijos en castellano y cuando de repente se acerca a alguien, yo mismo, cambia la lengua y se dirige a ellos en catalán. O sea que, en fin, todo eso está ahí y todo eso no sale en ningún estudio y no sale en los libros de historia y no sale en prensa, pero es algo que se palpa a través de múltiples detalles. Y, en fin, no me quiero extender más. Muchas gracias, Iván. Es interesante también esta forma, digamos, de desnaturalizar lo que es natural, ¿no? De alguna manera. En fin, hemos agotado ya el tiempo que teníamos. Ha sido muy, muy interesante, iluminador hablar con todos vosotros. Os felicito por el trabajo que estáis haciendo en vuestros respectivos ámbitos. Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros durante esta grabación para todos nuestros espectadores, para nuestros seguidores. Yo solo quisiera despedir esta charla recordando algo que ha dicho Luis, que me ha gustado mucho, es que ha hablado de su fascinación por la literatura. Eso es lo que le llevó, digamos, a su profesión. Y me parece que, en fin, que la literatura es realmente un ámbito de encuentro, un ámbito donde se pone de manifiesto la complejidad que supone ser humano, mucho más allá de identidades políticas, de debates espurios, de mitos falsos, ¿no? Cuando hablamos de lenguas propias e impropias, siempre me gusta recordar que si uno coge la antología de poesía medieval de Martín de Riquer, verá que en Cataluña se ha escrito en catalán, en castellano, en latín, en árabe, en provenzal, y que lo importante es ser conscientes de la maravilla que son las lenguas y de que una cultura habla siempre muchas lenguas y que una cultura está hecha de sedimentos, de capas y capas y capas, de cientos y cientos de años. Y cuanto más profundamente cavamos, cuando más profundamente leemos y cuando más profundamente somos conscientes de esa complejidad, más se diluyen las identidades falsas y superficiales y más se pone en manifiesto la complejidad que en realidad nos une a todos. Así que muchísimas gracias a todos otra vez y hasta otra, idealmente en una aula llena de gente que nos podamos finalmente conocer y seguir hablando. Gracias de verdad a todos. Gracias. 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 Gracias.